Hoy vamos con otro altavoz Bluetooth, en este caso el Transmart Force S, cuyo precio de venta se mueve entre 60 y 80 euros en función de cuál sea el lugar y promoción vigente. Vamos a verlo. El producto viene en esta colorista caja en la que se plasman algunas características clave, que si la abrimos desde arriba nos desvela el Force SE bien dispuesto y protegido. Dentro tenemos una guía de inicio rápido desplegable perfectamente ilustrada para saber cómo va, un cordel para usar con el gancho que veremos más tarde, el cable de audio con doble conexión de 3,5 mm y por supuesto el cable USB. Lo que debería haberse incluido es un cargador propio, pues estamos ante otro altavoz pensado para uso en exteriores, con el clásico formato horizontal y diseño en línea con el de la marca. Son 24 centímetros de ancho por 11 centímetros de altura, de un cuerpo de plástico en cuya cara delantera se encuentra una amplia rejilla metálica tras la cual se esconden dos drivers. Transmart nos dice que la potencia máxima es de 50 vatios. A lo largo de todo el perímetro parece haber algún tipo de tornillo especial. En la parte trasera nos topamos con un look igual al del frontal, pero tras la rejilla se esconden esta vez dos radiadores pasivos. En todo caso, lo importante se halla tras la cubierta. No solo hay un puerto USB-C de carga, que usando un cargador de 10 vatios permite pasar de un 0 a un 100% de energía en menos de 4 horas, sino también una serie de extras a los que merece la pena prestar atención. Jack de 3,5 mm para cable de audio para una conexión más clásica a la fuente de sonido, lector de tarjetas microSD con música MP3 de hasta 64 GB y luego queda un puerto USB-A que cumple una doble función. De power bank con capacidad de solo 5 vatios y lector de memorias USB, de nuevo la marca diciendo que es compatible con unidades de hasta 64 GB. En un lado del Force SE viene una estructura metálica para, por ejemplo, anclar un mosquetón y así dejar el dispositivo colgando en alguna parte. El marco está cubierto todo él por algún tipo de material gomoso, en la base quedando cuatro pequeños puntos de apoyo. Si te fijas bien, en medio hay varios datos, entre ellos el que nos revela la capacidad máxima del cargador a usar, de 15 vatios. Ahora nos vamos a fijar en la parte superior, donde tienes toda una serie de botones circulares para ajustar el volumen del sonido, manejar la reproducción, encender y apagar la unidad, cambiar la fuente de audio y el que permite emparejar dos altavoces Transmart en modo True Wireless Stereo. No faltan unos indicadores LED y un punto NFC para, de una forma sencilla, vincular la fuente de audio por Bluetooth. Ahora bien, ¿qué autonomía es capaz de proporcionar? Pues usando mi P40 Pro Plus, habiendo fijado un nivel de volumen de 10 sobre 15 y escuchado música electrónica a lo largo de 2 días, la batería de 7200 mAh se ha agotado tras poco más de 11 horas. La marca establece 12 horas para un nivel de volumen del 50%. Y sí, como no podía ser de otro modo, cuentas con resistencia al agua IPX7. Otra cosa que puedes hacer es vincular tu asistente de voz favorito para que al simplemente pulsar el botón de power se active. El Force SE no tiene micrófono, así que debes tener el móvil cerca. Quitar temporizador. Temporizador 10 minutos cancelado. Este altavoz, recordemos, con un pico de potencia de hasta 50 vatios, abarca un rango de respuesta en frecuencia entre 20 y 20.000 Hz. Y aunque dispone de Bluetooth 5.3, el códec de audio compatible es SBC, el más básico de todos. En lo que a sonido se refiere, lo primero que he echado en falta es una mayor profundidad e impacto en graves. Con eso no digo que no existan, pero, bajo mi punto de vista, deberían haber sido más sustanciosos. No le falta claridad, presencia de medios y agudos, así que si no te gustan especialmente las frecuencias bajas, quedarás encantado. Potencia no le falta, y más cuando ya superas un nivel de volumen de 12, y hasta los 15 en el caso del smartphone que yo he usado. Piensa que he mantenido el tuneado original de Transmart, sin manejar ajustes de audio por software típicos en un teléfono o reproductor de música. Vamos con una prueba de audio. Thank you.
También me gustaría añadir una muestra con el MegaPro, por si necesitas una referencia. Y así suena el Bang, que es todo un mastodonte. El Force SE es primo hermano del Mega Pro y Force Pro, un altavoz al que, en mi opinión, le falta profundidad de graves y también modos de sonido que podamos activar desde él. Eso sí, no le faltan opciones a nivel de conectividad. Si eres de los que prefieren agudos y medios, entonces el SE será una buena opción para ti. Ahora me gustaría saber qué opinas de este altavoz y si, en lo personal, lo comprarías. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, compártelo y suscríbete.